Benvinguts una volta més a aquest festival. Amb la màxima il·lusió tornem a trobar-nos amb totes i tots vostès després d'un temps d'inactivitat. Com bé saben, el grup de danses Divi estem celebrant el nostre 75 aniversari des de 1945 fins 2020, que a causa de la pandèmia s'està allargant més del que cal. Per aquest motiu, les primeres paraules volem que siguin d'ànim, dirigides a totes aquelles persones i famílies que han patit la Covid-19 en les seues causes. També volem oferir unes paraules d'agraïment a tots vostès per tornar a omplir aquest magnífic auditori, perquè la seva presència i els seus aplaudiments són el nostre motor per a continuar en el temps. Gràcies de tot cor. El seu inici es remunta a l'any 1976, pel que en aquest 2022 celebrem, descomptant la pandèmia, la 43a edició. L'essència d'aquest festival, quan va néixer, era que cada any passaren pels dos escenaris que ha tingut, primerament a l'Auditori de la Casa Gran al segle XX i després a l'Auditori del Parc de les Hortes, on avui estem, grups de totes les províncies d'Espanya. Fins ara són més de 30 províncies i 15 comunitats autònomes els que han passat pels nostres escenaris, quedant sols Navarra i les Illes Balears com les úniques que no han estat amb nosaltres. Esperem que elles, més pront que tard, també ens visiten. Hoy tenemos la suerte de contar con el grupo folclórico Virgen de las Viñas de Tomelloso, de la provincia de Ciudad Real. Ellos ya han participado en este festival en algunas ocasiones, con gran ovación de nuestro público, y por ello es un enorme placer volverlos a ver en IBI. A la vez, para nosotros es satisfactorio que nos devolváis la visita que os hicimos en este magnífico día de mayo que pasamos en Tomelloso. Con este grupo nos unen buenos y gratos momentos pasados en las diferentes actuaciones que hemos compartido juntos. Pero creemos que en estos momentos donde nuestros municipios están en proceso de efectuar un hermanamiento para unirse como hermanos, nuestros dos grupos también tenían que estar a la altura de estos acontecimientos y unirnos a estas celebraciones. En IBI, una gran parte de la población tenemos familia y relación con Tomelloso y por eso estamos tan contentos de que estéis aquí. Damos las gracias a nuestros respectivos ayuntamientos por contar con nosotros, puesto que para los grupos de danzas contar con su colaboración es imprescindible para perdurar en el tiempo y continuar realizando nuestra función cultural. Asimismo, saludamos también a las dos autoridades del Ayuntamiento de Tomelloso que han venido hasta IBI junto con este maravilloso grupo de danzas para afianzar aún más si cabe este hermanamiento. ¿Qué mejor forma de agrandar este festival de hermanamiento que sorteando una cesta que contiene un queso y un vino de Tomelloso, una reproducción de Ojalata de un juguete original de Payá, hermanos, y uno de nuestros libros del grupo de danzas de IBI, que editó por su 50º aniversario? Si ustedes quieren colaborar con nosotros, el donativo será de 1 euro. Podrán adquirir una papeleta que irán entregando los miembros del grupo de danzas. Paqui, que está por el público, también tiene papeletas para ustedes. El sorteo lo realizaremos después de la actuación del grupo de Tomelloso. Gracias por sus colaboraciones. ¡Animaros! Anem a començar aquest festival amb una jota, la jota de Tibi, una peça musical que es ballava al poble de Tibi després de les dures jornades de verema o en qualsevol festa del poble i les finques i les cases de camp. I com diuen per Tibi, després d'un dia dur de treball, barallant-se en les parres, els balladors obrin el ball al compàs de les guitarres. Aire, esa jota de Tibi, a vore. Estem parats així.
Jota de Tibi. Chicos, al seu ser. Bona vesprà. Com us alegra veure-los a tots ahir. Està l'amfiteatre quasi ple. Les nostres amics, nostres amigos del Tomelloso aquí con nosotros. Mucha gente venida hace muchos años también compartiendo esta tarde con vosotros y con nosotros. Es un placer, de verdad. Bueno, seguimos ahora con la Escoleta, nuestra escuela infantil y juvenil. Hoy han venido 6, no ha podido ser más gente, perfecto.
y con nuestros más jóvenes van a interpretarnos un par de bailes. Primero, por favor, aneu ixin, un baile de Ibi. La villanera. Qué importante es que el folclore nazca de los más jóvenes. Si tenemos jóvenes que hacen, que bailan, que cantan, que tocan el folclore de los pueblos, el futuro está asegurado. Aquí hoy tenemos un buen ramillete. Y sin más, la villanera. De verme llorar lloraba. Yo me arrimé a un pino verde.
este grupo es la valla, pa' que vos des la conegue. Este grupo es la valla, pa' que vos des la conegue. Anda chiquilla pa'lante, mira qué guapa que va, y ese vestido que llevas alguno lo pagará. Si lo paga o no lo paga, a mí lo mismo me da. Anda chiquilla pa'lante, mira qué guapa que va. Esto es bailar. Banyeres pobre industrial, terra no n'hi ha de tan bona, rodeja de bones herbes de nostra Serra Mariola. Rodeja de bones herbes de nostra Serra Mariola. Anda chiquilla pa'lante, mira qué guapa que va, y ese vestido que llevas alguno lo pagará. Si lo paga o no lo paga, a mí lo mismo me da. Anda chiquilla pa'lante, mira qué guapa que va. Parelletes, eh? Arrimeu-vos cap avant, per favor. Passeu-vos davant. Eso és. Som ahí, ahí, ahí. Sílvia, Sílvia. Ai, Sílvia. Sílvia. Sílvia, sí. No t'havia dit, tata. Espere-vos, espere-vos, que les donen ara un... Han acabat el seu curs, han aprovat, com toca, eh? Tenen que donar-los un diploma. Hola, entreu, eh? Les seus mestres.
No digueu que no teniu futur, A més, en força. Molt bé. Nosotros hemos terminado nuestra primera parte. Ahora se van a preparar los del Virgen de las Viñas, la agrupación folclórica, pero mientras nosotros vamos a dar nuestra despedida con la Joteta de Carrers. Saludeu, saludeu. Bueno, ¿y qué decir de la Asociación Folclórica Virgen de las Viñas del Tomelloso? La verdad es que el 28 de mayo, cuando estuvimos allí, fue todo un placer el compartir ese día con ellos. Nada más bajar, nos llevaron a una bodega y nos hincharon a vino, ¿vale? No sé si es que por allí hay vino, no lo sé, no lo sé. Un poquito de vino, sí, sí. La verdad es que si empieza uno la mañana a ese ritmo, os aseguro que el día termina todavía mejor. Bueno, ya tenéis ahí en vuestras manos el currículum de esta asociación, de este grupo folclórico Virgen de las Viñas. Innumerables festivales. Innumerables visitas. De hecho, me confirman, o nos han confirmado hoy, que llegaban a las 2 de la mañana de Puerto Llano, se levantaban a las 6 de la mañana para salir a las 7 hacia Ibi, y aquí están, mirando, con una sonrisa, con ganas de bailar. Venga, un aplauso, si es que se lo merecen. Si es que se lo merecen. Bueno. Ya veréis en los bailes que nos van a bailar, que van muy, muy suaves, muy despacio. Yo creo que son un poco lo contrario a nosotros. Nosotros medimos mucho las pasadas y ellos lo que quieren es fiesta jota. Les damos la bienvenida, el escenario es vuestro y que os salgan las mil maravillas. ¡Un aplauso! ¡Suerte! Al olivo, al olivo, al olivo subí por cortar una rama del olivo caí. Del olivo caí, ¿quién me recogerá? Esa linda morena que la mano me da, que la mano me da, que la mano me dio. Esa linda morena es la que quiero yo, es la que quiero yo, que es la que he de querer. Esa linda morena ha de ser mi mujer. ¡Bien cantado! Bueno, pues buenas tardes. Estamos muy cansados, porque esa es la verdad, que estamos muy cansados. Pero nos puede más estar con nuestro pueblo hermano de Ibi. Nos puede más que el cansancio, yo se lo digo de verdad, y eso está en nuestros corazones. Y vamos a intentar que disfruten con nosotros y nosotros que disfrutar con todos ustedes. Y vamos a comenzar con Jota Castilla. Va por todos ustedes.
llanura manchega está llena de viñedos. En llegando a Comelloso, el mejor vino tenemos, el mejor vino tenemos, nuestra llanura manchega. Oye, sábado y no quiero dormir.
chiripando, le pico un millo, le pico un millo, niña, le pico un millo, una moza pegando en los pelillos. Allá va la despedida, cansado de trabajar, ya desencanta la yuca, y a mi casa descansar, y a mi casa descansar, allá va la despedida. Bien plantado. Bueno, vamos a continuar con la jota del lugar. Allá
Nosotros que nos creíamos que solo hacía calor en Tomelloso. Pero fíjese usted por dónde aquí también, ¿eh? Cuatro son de la Roda, tres del Toboso. Cuando va a misa, cuando va a misa. Madrid me llama. Madrid me llama. Thank you.
Bueno, ahora, como no podía ser de otra manera, les tenemos que ofrecer una jota que tiene un nombre muy bonito, que es la jota de Tomelloso. ¡Va por ustedes! Thank you.
Bueno, pues ya vamos a terminar con nuestra actuación y no me queda otra que darle las gracias, porque si sus aplausos, de verdad, se lo digo de verdad, que hoy esto no había tirado para adelante. Porque estamos cansados. Pero dicen, mira, que con alegría, si a esta gente le sobra energía por todos sitios. Le sobra energía por todos sitios. Entonces, no tenemos otra manera de agradecerles los aplausos que nos han dado que hacerlo con la jota que este grupo lleva por bandera. Y no es otra que la jota rabiosa. La despedida.
Que t'ha vist i pel meu carrer no passe, que te s'ha fet el coltó, que has tenut la meua d'arrostrar les carabasses, que te s'ha fet el coltó, que has tenut la meua d'arrostrar les carabasses. I a vorà, que vostè li trobarà quan la tingues que passar. Estamos ya en la tercera parte y hoy hemos preparado, bueno, siempre ya sabéis que bailamos uno de nuestros bailes. En la primera parte hemos bailado villanera, en esta segunda parte lo vamos a hacer con el trompón. Siempre cuidamos el folclore del pueblo, ¿eh?, para que siempre haya esa representación, ¿eh?
Ya veréis que lo hemos preparado un poquito distinto. Anem a veure com ho dic. A veure esos quatre d'enmig. El trompat. Thank you.
etiqueta faltava que realitzaven unes festes individuals populars. La gent tenia la costum de pensar que quan un albaer es moria, la seva ànima es quedava a casa com a protectora de la família. Però per a que això succeïra, abans que devia fer una festeta a casa dels pares, on es tocaven i es ballaven jotes i diferents bars. Les dones preparaven el ritual, per als pares era un moment de dol, però per a aquells que acudien a la festa era el moment de festejar els temps que estan sovint i amb la companyia de la costela, el cacau i el cabó, celebrant gran festes perquè tal bar que s'havia portat l'alma de la vida es convertirà en un angel. Per tradició oral, es sap que es van deixar de realitzar sobre els anys 20 del segle passat, quan jo es celebraven estos velatoris allunyats dels pobles. Des del final del segle XVIII, les autoritats eclesiàstiques veien mal l'alegria d'aixes festes contràries a la seva moral. Per aquest motiu, en 1775, el bisbe d'Oriola, Josep Tormo, li va demanar al governador de València amb una carta que prohibira les festes dels salvats aconseguint el seu objectiu, o almenys oficialment. Excelentísimo señor, desde luego que la divina providencia y la piedad del rey que Dios guarde me desearon como obispo de Orihuela. Y habiendo advertido que entre los abusos más dignos de remedio se encuentra este que voy a exponer. En número considerable de estos pueblos se ha introducido la bárbara costumbre de los bailes nocturnos con motivo de los niños que se mueren, llamados vulgarmente mortichuelos, no habiendo bastado para exterminar los daños espirituales y temporales que de ello repuntan. Por dos y aun por tres noches, y hasta que tal vez el hedor de los cadáveres les obliga a avisar al cura, suelen juntarse hombres y mujeres, la mayor parte mozos y doncellas, en las casas de los padres de los difuntos, y contra las leyes de la humanidad se gastan chanzas, invectivas y bufonadas, contrarias a la modestia y consideraciones cristianas que presentan la muerte de un hijo. Y después se baila hasta las 2 o las 3 de la mañana, en que se retiran alborotando con gritería, relinchos y carcajadas, y muchas veces no dejando fruta en los campos, con no poca queja y sentimiento de sus dueños. La grande población de aquel territorio hace muy frecuentes estas funciones, por los muchos niños que se mueren, lo que ocasiona que se pierdan muchísimos jornales, se aumente su infelicidad y miseria y se perjudiquen nuestros valores. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Octubre a 5 de 1775. Josep, obispo de Orihuela. Thank you.
B. Estén de cesta. Estamos de conmemoración. Y hoy tenemos a las dos corporaciones municipales aquí. Así que pedimos a nuestro alcalde, a nuestros concejales, a los concejales venidos del Tomelloso, por favor, que suban al escenario, porque nos queda un baile, pero antes de ese baile tenemos por costumbre agradecer a nuestros invitados, ya que han venido, darles un regalo. Por favor, señor alcalde, señores concejales. Cuando estuvimos en Tomelloso, el ayuntamiento, igual que ha hecho hoy el nuestro, nos recibió en su salón de plenos y nos hicieron un regalo, uno al municipio y otro al grupo de danzas. Entonces nosotros, lo clásico y normal es que, como buenos convecinos, como buenos hermanos que somos ahora ya, pues lo que haremos será lo mismo, darles nuestro regalo y que ellos nos digan unas palabras. Buenas noches, bona nit a tots i a totes. Bueno, en primer lugar, nuestro más sincero agradecimiento a la presencia del Grupo Folclórico Virgen de las Viñas de Tomelloso por su presencia hoy aquí en IBI y también a la representación, en este caso, de los concejales de la Corporación Municipal. Bueno, a los que pido un fuerte aplauso por el esfuerzo, tanto al grupo como a los concejales por estar hoy aquí. Porque, como bien han dicho, ya es cansancio acumulado el que traen y, bueno, hoy ha sido un día caluroso también en IBI. Pero, bueno, es un año especial porque estamos dando forma a un hermanamiento, lo estamos institucionalizando, pero en realidad este hermanamiento pues empieza en el momento en que aquellas personas de Tomelloso dejaron sus casas, sus familias y buscaron su porvenir a IBI. Y nos trajeron mucha riqueza en cuanto a gente trabajadora, gente emprendedora, gente creativa y que, bueno, que esta ya es su casa. Con lo cual vamos ahora a darle el lugar que se merece a este proceso de hermanamiento que empezó hace tantos años. Y también agradecer, por supuesto, al grupo de danzas de IBI, a la rondalla de IBI por cómo ha preparado este nuevo festival, nueva edición del festival, la número 43, con mucho mimo, con mucho cariño, especialmente dar las gracias a Carlos y a Sarri, que son las personas visibles con las que hemos tenido contacto y que, bueno, no han descuidado nada de lo que está sucediendo en el día de hoy. Con lo cual es un día de alegría para IBI, tanto por la presencia de la gente de Tomelloso, por el grupo de danzas de IBI que le ha puesto mucho cariño y por este proceso de hermanamiento que tendrá muchos más episodios en este año y que espero que disfrutemos. Así que viva Tomelloso y viva IBI. Buenos días, buenas tardes. Soy Rafa Serralta, el alcalde de IBI. Siempre tengo un problema porque cuando habla Luis B, lo dice todo. Lo dice todo y al final no sé si es mejor para mí, ¿sabes? Al final yo digo, mira, pues como ha dicho Luis B, tal y cual. Pero bueno, lo importante es, ya lo ha dicho todo él, lo importante es que el hermanamiento siga adelante. Estamos todos muy satisfechos de cómo está funcionando el hermanamiento. Dentro de nada, no sé si saben ustedes que dentro de poco llegarán las huestes cristianas y moras a Tomelloso, desembarcarán por las calles de Tomelloso con marchas moras, marchas cristianas, y lo que va a ser eso es, si no lo han visto ustedes,
que imagino que sí, que la mayoría de ustedes ya lo han visto o no, pues entonces es un disfrute de música, de fiesta, de alegría, de pólvora. El año que viene lo haremos si puede hacer la pólvora. Había alguien, creo que había un concejal de Tomelloso que quería que probáramos lo de la pólvora. Era complicado, era muy complicado. Pero bueno, si venís, cuando vengan a Ibi, sí que podremos disparar algunos trabucos en honor a toda la gente de Tomelloso. Desde aquí, bueno, simplemente transmitirles la ilusión de este hermanamiento. Hacía muchos años que ya teníamos que habernos hermanado, pero al final todo llega y creo que es para felicitarnos todos. Somos dos pueblos muy parecidos, muy trabajadores, gente que vive de sol a sol, trabaja de sol a sol, como la gente de Ibi. Y como ha dicho el concejal, como lo ha dicho Luisbi, ellos vinieron buscando una vida mejor. Hay mucha gente de Tomelloso que vino buscando una vida mejor y la encontraron. La encontraron, evolucionaron, crecieron y al final pues, se han instalado aquí con sus hijos, con sus nietos. Yo conozco mucha gente de Tomelloso y la verdad es que para todos nosotros es una auténtica satisfacción el hecho de que hayan venido ustedes aquí a compartir con nosotros. Lo de la rabiosa me ha vuelto loco. tengo que decirlo porque nosotros tenemos bailes rápidos, pero la rabiosa esto yo estaba sentado ahí y me dolía todo, ¿sabes? Qué velocidad, qué energía. Y eso también habla de lo que es el pueblo de Tomelloso, ¿no? Un pueblo dinámico, activo, trabajador y bueno, y que tenéis los mejores vinos del mundo. Bueno, me dejo ya. Mira que me cuesta hablar a mí, no soy muy hablador, pero mira, hoy es que vengo animaite. Bueno, pues os dejo con los representantes del Ayuntamiento de Tomelloso y por favor quiero que lo reciban con un gran aplauso porque el venir hasta aquí, también todo el mundo aquí es fantástico y vamos a disfrutarnos y nos queda mucha noche. Muy buenas noches, yo soy Raúl, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tomelloso. Si hablar el segundo es malo, el tercero no os lo digo. Yo solo quiero dar las gracias por el recibimiento que habéis tenido tanto con nosotros como con nuestro grupo. La verdad es que nos habéis abierto las puertas de no de vuestro pueblo, sino de vuestra casa, como si fuéramos uno más. Ahora, hablando con mi compañero de que no teníamos nada preparado para hablar, pues pensábamos en esa alegoría de lo que hoy traemos nosotros de regalo para Ibi. Hoy traemos de regalo un bombo y el pueblo de Ibi y el pueblo de Tomelloso se asemejan mucho a esos bombos que se han ido construyendo poco a poco, con mucho tesón, como también se construye cada jota, cada seguidilla, cada ronda que se trabaja desde las jotas. El folclore une a los pueblos, la gente une a los pueblos y es evidente que Tomelloso e Ibi están más unidos que nunca. Lo llevan estando muchos años, echaron sus raíces aquí muchos tomelloseros, pero ahora vamos a hacer que esas raíces echen el fruto que realmente tenían que haber echado hace muchos años y vamos a hacerlo posible con ese hermanamiento institucional que vamos a organizar desde los dos ayuntamientos. Agradecer, como decía al principio, el gran acogimiento que habéis tenido con nosotros. Invitaros a que disfrutéis de las actividades que se harán tanto en Ibi como en Tomelloso durante todo este año y, evidentemente, pues daros la bienvenida cuando lleguéis a Tomelloso. Invitaros a todos y que este hermanamiento sea el principio de una gran amistad, de un gran hermanamiento que durará, estoy seguro, muchísimos años. Muchísimas gracias. Una pareja del grupo de Ibi y otra del Tomelloso, por favor. Virgen de las Viñas, una pareja. Porque es que también el ayuntamiento, claro, ha pensado en los grupos, ¿verdad? Entonces les va a hacer entrega de un detalle, ¿eh?
Queda al final. Si al principi li han donat un regal a les nostres xiquets, ara tenim que donar-los un regal a aquelles persones que avui debuten. Rosa, Maruja, Javi, Sergio, Clara, Sandra, no. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Ah, y Carla, Carla, Carla. Carla, por favor. Fijeu-se que igual dona la edad, y dona igual. Cuando están ahí damunt están en plena ilusión. Y falta algo, ¿no? Ah, sí, el sorteo, ¿no? El sorteo. A ver, Juanma o Esther, ¿esteu por ahí? ¿Dónde están? Juanma y Esther, fugeu. Les nostres més grans balladors. A que sí, mireu-los que parella. Veniu, veniu, veniu. Què vaig? A veure aquí doneu la sort. A veure aquí nos dan la suerte, eh? El otro en Tomelloso nos lo llevamos lo de Ibi. Porque compramos allí y resulta que a una de Ibi se le tocó la cesta. Así que a ver hoy. Bueno, digo yo. 212. 212. 212. Vendido, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que no voleu el regal? ¿Dónde está? No, no, que suba, que suba. Puja, María Ángeles. Va. A ver, una pareja del Tomelloso le va a hacer la entrega de la cesta. Venga, por favor, una de vosotros. Subir. Venga. La ganadora. Hasta el molt serio, anem a comprobar el número, no siga que mos haig enganyat. 0, 2, 1, 1, 2. Correcto. Es correcto el número. Por favor. Muchas gracias a todos. Bueno, y vamos a acabar, vamos a terminar con una jota. A ver, nuestros bailadores. Gracias, Esther. Y anem a acabar en una jota. La jota del Raconer de Xixona. En toda la alegría del nostre cor, de vore a toda la gent así present. De deberes.
Jota del Raconet.